Bienvenidos a un nuevo webinar de FinTech Chile. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Cabrera, director de ventas de la empresa Plintron. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sara, mucho gusto. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mucho gusto igualmente. Bueno, muchas gracias por estar aquí y los dejo a todos los que nos están viendo, invitadísimos, a que dejen sus preguntas en la sección de comentarios, ya sea de LinkedIn como de YouTube. Ahí no sean tímidos y la idea es que aprovechen esta instancia porque las preguntas van a ser respondidas en vivo. Así que, Rodrigo, cuéntanos un poquitito antes de empezar con la presentación de lo que nos vas a contar, lo que nos va a hablar hoy día. Dale, perfecto, Sara. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de este tema que a nosotros nos apasiona. Quisiera primero partir diciendo y dando las gracias a Fintech Chile por darnos este espacio de colaboración, de poder compartir ideas, de poder compartir información. La verdad, para nosotros es súper importante contar con estos espacios y de hecho es una de las razones por la cual también nos unimos a esta asociación, porque entendemos que hoy día las fintechs en Chile están desarrollando un mercado que es súper interesante, que definitivamente apunta al tema de este webinar que tiene que ver con la democratización de los servicios en general, particularmente los servicios financieros, y donde nosotros vemos que también existe mucha sinergia con el negocio móvil. Hoy día, si tú te fijas, muchas de las aplicaciones que manejan las fintechs, incluso las instituciones bancarias, descansan en aplicaciones que funcionan a través de una aplicación móvil o funcionan a través de una conectividad móvil. Entonces, esa sinergia o esa interacción ya está ahí, está funcionando hace mucho tiempo. Lo que nosotros vamos a incorporar hoy día es un concepto de telefonía móvil de marca propia, que vemos que puede combinarse o que combinada con las fintechs puede impulsar definitivamente lo que es la democratización de los servicios. Y cuando hablamos de democratización nos referimos a la posibilidad de que todos los usuarios y todos los consumidores tengan acceso no solamente a los servicios financieros, que es el gran, digamos, aliciente que tienen las compañías fintech en el país, sino que también a los servicios móviles, que si bien hoy día están mucho más accesibles que hace años atrás, todavía falta muchas cosas por hacer y queda mucho espacio para hacer cosas entretenidas. Entonces, la idea de este webinar es contarles nuestra mirada respecto a ese tema, de cómo vemos la situación en el país y en la región. Y ahí vamos a ir viendo un poco también cómo podemos potenciar los dos mundos, cómo combinarlos para sacar lo mejor de sí, ¿ya? Así es que voy a Buenísimo. empezar. Sí, Todo tuyo perfecto. entonces. Listo, genial. Entonces, bueno, primero contarles quiénes somos, qué estamos haciendo acá. En mi caso, yo llevo trabajando un año con la compañía, estoy como director comercial. Vengo del área de telecomunicaciones con mucha experiencia, particularmente en temas como la implementación de la portabilidad numérica en Chile. Fue uno de los proyectos más grandes que me ha tocado liderar y que hasta el día de hoy, como consumidores, lo percibimos cada vez que portamos un número de una compañía u otra. Y también me tocó interactuar harto tiempo con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Eso básicamente por roles anteriores. Pero en general, mi background es de telecomunicaciones y de desarrollo de negocios principalmente. Es la razón por la cual estoy a cargo de este tema hoy día en Chile. Y como les decía, ya hace un año colaborando con Plintron, con estas ideas de raras y disruptivas e innovadoras que estamos tratando de desarrollar en el mercado. La agenda de hoy día es bastante, bastante breve y bastante concisa. La idea primero es contarles qué es telefonía móvil de marca propia. Ahí les voy a contar acerca de algunos conceptos básicos que tenemos que tomar en consideración para poder entender de qué se trata todo este tema. Y por supuesto también hay que entender bajo qué escenario estamos trabajando hoy día, particularmente con respecto a cuál es el mercado que hoy día existe o cuál es el potencial mercado que hoy día existe tanto en Chile como en la región para poder desarrollar este tipo de conceptos. Después les voy a comentar quiénes somos, qué estamos haciendo acá en Chile, como decía yo, hace un año particularmente, pero qué está haciendo esta compañía en el país y también en la región. Y ya después nos vamos a entrar en lo que tiene que ver con digamos, la temática de este webinar, que es respecto de cómo confluyen y cómo se potencian el mundo fintech con el mundo móvil. Y después ya les voy a contar algunos casos de éxito para poder aterrizar un poquito más estas ideas que van a sonar, que sé que van a sonar bien disruptivas, pero que cuando vean los casos de éxito que hoy día hay en el mundo y en la región, yo creo que les va a sonar bastante razonable y generar algún interés relevante en esta conversación. Y por supuesto, al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas que ustedes puedan tener, que pueden ser de toda índole, pueden ser desde el punto de vista del negocio o punto de vista tecnológico, para lo cual ahí voy a estar acompañado con un colega que está en backstage esperando por si hay alguna consulta respecto a este tema, ¿ya? Así que nos metemos ahora ya en tierra derecha. Para poder describir qué es telefonía móvil de marca propia, es necesario entender un concepto básico, que es cuáles son los tipos de operadores que hoy día existen en el mercado. Y en el mercado hoy día existen dos tipos de operadores: el operador móvil tradicional, que es el que está a la izquierda acá de la lámina, y el operador móvil virtual.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que el operador móvil tradicional es aquel operador que tiene una red propia, es decir, cuenta con antenas, con estaciones base, con infraestructura, con servidores, con switches, y que desarrolla un negocio móvil a partir de una concesión que le entrega la autoridad de telecomunicaciones del país. Muy probablemente ustedes escucharon hablar el año pasado de una licitación de la red 5G o de la tecnología 5G, a la cual los operadores tuvieron que presentarse en esa licitación y adquirir una concesión de uso del espectro de radiofrecuencia, que no es más que el espacio que existe para poder transmitir señales eléctricas y poder desarrollar el negocio de telefonía móvil. Entonces, los operadores que están a la izquierda son los operadores tradicionales. Los operadores virtuales o de operadores móviles virtuales son aquellos operadores que no cuentan con una infraestructura propia y que lo que hacen es desarrollar un negocio móvil, al igual que los operadores tradicionales, pero subcontratando como mayoristas el acceso a una red tradicional. Eso significa que el operador móvil virtual no tiene antenas, no tiene estaciones base, no tiene una infraestructura propia, pero sí desarrolla una plataforma de tecnología que muchas veces está hosteada en la nube para poder ofrecer un servicio de comunicaciones móviles con el gran diferenciador que le permite, o su plataforma o su tecnología les permite desarrollar planes propios, planes a la medida, planes que van a estar orientados a necesidades específicas de clientes y segmentos industriales específicos, ¿ya? Ahora, lo que pasa en Chile, y es una de las razones por las cuales es importante hablar de telefonía móvil de marca propia, es que en Chile los operadores móviles virtuales hoy día están todos asociados a empresas de telecomunicaciones. Es decir, los cuatro operadores móviles virtuales que hoy día están en el mercado, que son GTD Móvil, Virgin Mobile, BTR y Mundo Móvil, son operadores que de alguna forma están ligados siempre al negocio de telecomunicaciones. No hay una marca de otra cosa que sea, por ejemplo, no sé, de un equipo de fútbol, de una comunidad religiosa que haya desarrollado un concepto de marca móvil. Son los mismos operadores de telecomunicaciones que están en este mercado. Y eso abre la llave a decir por qué no en Chile podríamos desarrollar una telefonía móvil de marca propia, ¿ya? Ahora, para profundizar en telefonía móvil de marca propia, basta mirar un poco qué es lo que está pasando hoy día en otros países, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, aquí está la foto de distintos chips, que son los SIM cards que se incorporan al dispositivo móvil para poder utilizar un servicio de telefonía móvil. Y si se fijan acá, cada uno de estos operadores móviles virtuales es una marca que ya está consolidada en el mercado. Es una marca de un equipo de fútbol, es una marca de un supermercado, es una marca de una revista, es una marca de una bebida energética, es una marca de un influencer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que un operador móvil virtual es la base para el desarrollo de una telefonía móvil de marca propia. Y lo que hace la telefonía móvil de marca propia es poder consolidar y expandir una marca que ya está consolidada en el mercado para poder lanzar un servicio móvil o un producto móvil. Eso es, en rigor, la telefonía móvil de marca propia, ¿ya? Ahora, ¿cómo se relaciona eso con las fintech? Es lo que vamos a ver en en las próximas láminas. Pero en general, la idea, como les decía, es que estas marcas ya están consolidadas, ya tienen una cantidad de clientes asociados. Evidentemente, los equipos de fútbol tienen una cierta cantidad de fans. En el caso de los influencers, es mucho más tangible el concepto de fans y de seguidores, ¿verdad? Ni hablar de los supermercados que tienen una cantidad de clientes importante. Por lo tanto, ya cuentan con esa información y ya pueden, en cierta forma, comenzar a pensar en innovar y, por ejemplo, lanzar una marca móvil. Ahora, ¿qué pasa en Chile y qué pasa en la región? ¿Y por qué nosotros entendemos que hoy día existe un mercado que se puede desarrollar en este aspecto? En Chile hoy día, digamos, el gran porcentaje de mercado lo tienen los operadores móviles tradicionales. Ellos dominan básicamente el 98% del mercado. Entre Movistar, Claro, en Telewom tienen el 98% de la torta, si se puede decir. Y el porcentaje de operadores móviles virtuales, digamos, la presencia de mercado de los operadores móviles virtuales en Chile es todavía muy pequeña, cercana al 2% y no supera las 420.000 líneas móviles, ¿ya? Pero en otros mercados, como el mexicano y el colombiano, estos van mucho más adelante que nosotros. Si ustedes se fijan en el caso de México, entre los años 2020 y 2022, el porcentaje de mercado que tenían los operadores móviles virtuales creció de un 2 a un 6%, se triplicó en solamente 2 años. Y eso tiene una razón muy específica y habla de operadores móviles de marca propia, ¿ya? Y les voy a mostrar detalles después en la presentación. Lo mismo ocurre en el caso de Colombia, donde hoy día el 9% del mercado está siendo abastecido y proporcionado por operadores móviles virtuales. Esto quiere decir que, si bien es cierto, los mercados, tanto el chileno, el colombiano como el mexicano, son mercados muy penetrados, donde hay más suscriptores móviles que personas, igual ofrecen espacio para el desarrollo de este tipo de iniciativas, ¿ya? En el caso particular de México,
un 6% del mercado, estamos hablando de un mercado que tiene 134 millones de suscriptores móviles. ¿Te fijas? Entonces, un 6% del mercado frente a un mercado tan masivo como ese, evidentemente habla de un negocio súper rentable, ¿ya? Y lo interesante es que están asociados operadores móviles de marca, no necesariamente operadores móviles virtuales relacionados a telco, como es el caso de Chile. Entonces, evidentemente entendemos que existe un espacio importante de desarrollo que puede ser aprovechado particularmente por la fintech, por las razones que les voy a comentar, para poder desarrollar este negocio, y existe la experiencia a nivel regional como un poco para poder avalar y empujar este tipo de proyectos. Ni hablar de Europa, que el mercado de operadores móviles virtuales está sumamente bien desarrollado. Países como Holanda tienen más de 60 operadores móviles virtuales, no siendo un país tan grande. España también tiene un desarrollo importante en cantidad de operadores móviles virtuales. Y definitivamente eso es algo que va a empezar a empujarse fuerte en los próximos años también en la región. Ahora, evidentemente, para poder desarrollar un negocio virtual o el negocio de un operador móvil virtual, se requiere una plataforma que funcione. Como decíamos inicialmente, como los operadores móviles virtuales no tienen la infraestructura de red, ni tienen las antenas ni las estaciones base, lo que tienen que hacer es contratar el acceso a un tercero, que es el operador móvil tradicional, y a partir de una plataforma propia, poder desarrollar el negocio móvil. Y cuando hablamos de desarrollar el negocio móvil, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la operación, ¿verdad? O sea, desde la facturación, la tarificación, la conectividad, ¿verdad? El acceso a internet. Todo eso está dentro de una plataforma que la entrega un tercero. Y eso es lo que hace Printron. Printron es un desarrollador de tecnología, es una compañía multinacional de capitales indios que tiene cerca de 15 años en el mercado, que hoy día es líder en la prestación de servicios de comunicaciones móviles como servicio. Es decir, nosotros desarrollamos una plataforma que es Plug and Play, que cualquier digamos, compañía que quiera lanzar una marca móvil lo puede hacer a partir de una inversión muy baja y en un tiempo de implementación muy corto. Tenemos 160 millones de suscriptores aproximadamente conectados a nuestros sistemas a nivel global y hemos lanzado más de 140 operadores móviles virtuales. Entonces, un poco eso es lo que estamos hoy día haciendo en Chile, potenciando este negocio, ¿ya? Los segmentos que estamos desarrollando son los que aparecen aquí a mano derecha. Particularmente el financiero es el negocio que nos interesa impulsar en Chile a partir del próximo año ya. Entrando en tierra y en materia respecto de cómo confluyen y cómo se potencian la telefonía móvil y la fintech, hay que entender que hoy día existe un ecosistema digital, ¿verdad? Y eso es claro a nivel de la fintech. El ecosistema digital en Chile lleva siendo desarrollado en los últimos 25 años aproximadamente. Y lo que ha sucedido quizás en los últimos 10, y sobre todo con la erupción de la fintech, es que ha habido una expansión móvil a la condición natural del ecosistema digital. O sea, hoy día creo que no hay ningún banco y ninguna institución financiera en Chile, incluida las fintech, que no tenga de alguna forma desarrollado un producto que está basado en una aplicación móvil, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué podríamos, por ejemplo, no pensar en tratar de monetizar ese negocio, que es un negocio que lo brinda un tercero, que lo brinda un operador móvil tradicional, en un negocio que sea propio, ¿verdad? Entonces, si la conectividad, si nosotros como fintech pudiéramos desarrollar un negocio móvil donde también, aparte de ofrecer el producto, ofreciéramos la conectividad a nuestros clientes, hay una serie de ventajas que son súper importantes para la compañía en ese aspecto. Entonces, todo lo que es el desarrollo del internet móvil, de las aplicaciones digitales y del dinero electrónico o del dinero digital, descansa evidentemente en este tipo de aplicaciones y descansa en una conectividad que hoy día, a través del desarrollo de una marca móvil propia, podría incorporarse en el negocio de cualquier segmento, ¿ya? E indudablemente se va a poder considerar en el caso del segmento de fintech, porque es una cuestión natural, van de la mano finalmente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las fintech deberían considerar entrar al negocio móvil? En principio porque definitivamente es una posibilidad de poder ampliar los servicios que hoy día tienen. O sea, aparte del negocio que hoy día están desarrollando, podrían perfectamente desarrollar un negocio móvil porque hay mucha sinergia por medio y hoy día la tecnología lo permite. Por lo tanto, es una expansión de servicios, y una expansión de servicios significa que hay una incorporación de nuevos ingresos o de una nueva línea de negocio que podría entrar a la compañía, ¿ya? Evidentemente, hay fintech cuyo, digamos, core de negocio es bastante, o hace un muy buen fit con el negocio móvil. Hay otras fintech que no, que definitivamente van por otro rumbo, digamos. Pero por el lado de, digamos, del negocio natural de las fintech, donde está el desarrollo de e-wallets, ¿verdad? De productos de prepago, de crédito, etcétera, evidentemente ahí existe un fit que es bastante natural. ¿Cuál es la segunda razón por la cual deberían considerarlo? Porque hoy día la telefonía móvil es un servicio básico, está declarado como un servicio básico, así como hoy día existe servicios básicos como la energía eléctrica, el servicio de agua potable, los servicios de transporte. La telefonía móvil es hoy día un servicio básico y así ha sido declarado por la autoridad. Ahora, ¿qué significa eso?
que hoy día la telefonía móvil está en una situación cuya calidad de servicio es tal que es factible considerarla como un servicio público o como un servicio básico. Si miramos la condición de la calidad de servicio de la telefonía móvil hace 10 o 15 años atrás, prepandemia particularmente, la verdad es que era bastante cuestionable. Había muchos problemas de calidad de servicio, que las llamadas se caían, que había congestión, había una serie de problemáticas que los clientes reclamaban por el servicio. La pandemia en ese sentido vino a generar un cambio fundamental en las telecomunicaciones móviles, en las telecomunicaciones en general, porque se vieron, en cierta forma, la pandemia como que desenmascaró la situación de calidad de servicio que había respecto de algunos servicios en particular y vino a gatillar en las empresas una serie de inversiones en infraestructura y en capacidad para poder mejorar la calidad de servicio. En ese sentido, la Subtel ha hecho un trabajo bien interesante de poder evaluar cuál es la cantidad de reclamos o cómo se ha comportado el nivel de reclamos pre y post pandemia. Y hoy día en Chile, en los últimos estudios que ha realizado Subtel, hoy día existe más o menos como una tasa de un 50% de reclamo en telefonía móvil, pero lo interesante de esa tasa, perdón, el 50% ha disminuido en un 50%. En los reclamos que hoy día existen, la mayor parte están asociados a temas de facturación y a temas de atención al cliente. No tiene que ver necesariamente con temas de calidad de servicio. Y eso es un punto súper, digamos, favorable a la hora de poder determinar si quiero meterme en un negocio como este. Porque en algunas ocasiones nosotros hemos conversado con los clientes y dicen, sí, pero oye, pero escucha, voy a meter un motor. Si lanzo una marca móvil y no conozco el negocio, y empiezan a llegar reclamos, ¿qué voy a hacer? Y aparte que la empresa móvil siempre tiene un nivel de reclamo muy alto. Bueno, sí, pero efectivamente eso ha ido cambiando y hoy día los problemas, bueno, como les digo, no es a nivel de la calidad de servicio, es facturación y es a nivel de atención al cliente. O de compra de planes, por ejemplo. Son la mayor cantidad de consultas que recibe un call center de una empresa de telefonía móvil. Y por último, el otro factor que se deben considerar para ingresar a este negocio es porque hoy día los datos que manejan las fintech y los datos que manejan los operadores móviles son muy valiosos. Hay mucha información de todos lados, digamos, tanto de comportamientos del consumidor respecto de la persona, cómo utiliza los servicios, tanto del lado fintech como del lado móvil, y esa sinergia o esa interacción de información a nivel de datos pasa a ser algo súper importante. Y también considero yo, y no sé, esta es una opinión personal, que el manejo de datos en el caso de las fintech es una condición natural de las compañías. Estamos súper claros que hoy día existe una ley de datos de protección, una ley de protección de datos personales que hay que tener mucho cuidado en la forma en que hay que implementarlo. Existe una serie de directrices que ya están reguladas, que tienen que ser consideradas, pero lo final es que la cantidad de datos y la información que hoy día podemos manejar entre ambos mundos es gigante. Y eso yo creo que es un punto que las fintech deberán poder considerar a la hora de poder definir si se quieren meter o no en un negocio como este. Ahora, ¿cómo podrían las fintech potenciarse con el negocio móvil? Hay cuatro razones fundamentales, ¿okay? Primero, es que hoy día existen menos cuentas financieras que suscriptores móviles. En Chile hoy día, de acuerdo al último reporte de Subtel, a junio de este año, habían cerca de 26 millones de suscriptores móviles en Chile, ¿okay? Estamos hablando de que es un porcentaje de penetración por sobre el 130%. Y definitivamente existen menos cuentas financieras que clientes móviles. Eso está claro. Somos un país que todavía hay una brecha muy grande en términos de bancarización, de poder acceder a servicios financieros. Y esa brecha, de cierta forma, puede ser fácilmente cubierta pensando en cómo podemos llegar a más personas con nuestros productos fintech a posibles consumidores que puedan empezar a, digamos, disfrutar de los servicios que se están ofreciendo por cada una de las compañías fintech en el país. Entonces, en ese sentido, ese hecho de que existan menos cuentas que suscriptores móviles, evidentemente abre la puerta a poder generar y potenciar el negocio. Por otro lado, los clientes de las fintech confían más hoy día en las fintech que los operadores móviles. Y eso tiene que ver con lo que hablaba recién, con la calidad de servicio. Las fintech nacen desde el concepto de que la satisfacción del cliente es lo principal. Evidentemente, nacen con un producto que es disruptivo, entran con una cuestión muy innovadora y a romper, digamos, la forma clásica en que se accedían los negocios o la forma clásica en que se accedía a productos financieros en el país. Y eso hace que la satisfacción y la percepción de los usuarios de las fintechs sea muy fiel en el sentido de decir, bueno, la verdad, no tengo ningún problema con este producto que me está ofreciendo la fintech. Y la calidad de servicio que me brindan es la óptima, es la que yo busco. E incluso muchas veces excede mi expectativa respecto a la calidad de servicio. Bueno, esa misma percepción hoy día se puede llevar también al mundo móvil de la mano de la satisfacción que siente un consumidor por parte de una fintech. Por lo tanto, es expansible en ese sentido.
Tercero, los servicios virtuales hoy día son mucho más convenientes y facilitan la fidelización, y eso es bastante obvio. La fintech nace de un concepto de virtualidad, en el sentido de que la interacción muchas veces es a través de canales online. No así todavía sucede con las móviles, ¿verdad? Pero ¿quién podría negar hoy día que es mucho mejor y es mucho más eficiente y mucho más eficaz interactuar con un servicio virtual que con un servicio presencial? A nadie le gusta estar perdiendo 2 o 3 horas en una sucursal tratando de hacer un trámite cuando perfectamente hoy día lo puedes hacer online. Y hoy día los servicios fintech y los servicios móviles efectivamente coinciden en ese aspecto y son virtuales, por así decirlo. Y finalmente, hoy día también los teléfonos móviles son dispositivos de Internet móvil. Por lo tanto, en la medida que el negocio de las fintech en Chile vaya creciendo, muy probablemente también van a ir creciendo las pretensiones de los operadores móviles tradicionales de poder incorporarse a ese negocio o llevarse una tajadita del negocio. Si lo pensamos desde el punto de vista del operador móvil virtual, efectivamente, si supongamos que una fintech, supongamos que fintech como organización, fintech Chile, lanza una marca móvil, ¿verdad? Contrata y lanza un operador móvil virtual. Efectivamente, los clientes que accedían a los productos de fintech Chile a través de un tercero van a empezar ahora a interactuar con los productos de fintech Chile a través de una conectividad provista directamente por fintech Chile. Y uno podría decir, bueno, los operadores móviles tradicionales van a perder ingresos. Y la verdad es que no están así. Van a perder clientes, van a perder planes, pero el tráfico que se genera para el uso de ese producto de la fintech va a seguir pasando de alguna forma por las redes de los operadores móviles tradicionales, porque recuerden que el operador móvil virtual subcontrata como mayorista el acceso a la red de los móviles tradicionales, ¿verdad? Entonces, finalmente, termina siendo casi como un win-win para todos. Así que no es, y en ese sentido, y yo creo que calza perfecto hoy día con la predisposición que tienen los operadores móviles tradicionales de poder potenciar el negocio de los operadores móviles virtuales. Y eso también va de la mano con ciertas regulaciones que también desde el punto de vista del Estado, también les interesa generar más competencia y que el día de mañana, si un operador móvil virtual se lanza al mercado, tenga éxito. Antiguamente podría haber parecido que el operador móvil tradicional iba a decir, no, ¿sabes qué? Esto es competencia para mí, voy a tratar de echarlo para abajo, no sé, le voy a cerrar un poquito la llave del acceso a mi red, de tal manera que la calidad de servicio no sea la misma. No, hoy día eso ya está regulado. Hoy día la calidad de servicio que ofrece un operador móvil virtual es sumamente comparable o igual a la que ofrece un operador móvil tradicional. Y por otro lado, existe una regulación hoy día por parte de Subtel que también establece la forma en que los modelos de negocio entre los virtuales y los tradicionales se tienen que llevar a cabo. Con lo cual es mucho más fácil competir y están garantizadas en cierta forma las bases para que esa competencia sea una competencia justa. Y efectivamente, cuando alguien decida lanzar una marca móvil a través de un operador móvil virtual, tenga mayor posibilidad de tener éxito en esa aventura. Y bueno, ¿cómo pega esto en términos de democratización de los servicios digitales? Porque finalmente es lo que vinimos a conversar hoy día. Si se fijan en todo lo que hemos estado hablando, indudablemente existen varios escenarios que hay que considerar. Cuando nosotros hablamos de desarrollar una marca móvil propia, y hablamos mucho del tema de la consolidación de la marca, el uso de la base de clientes que ya tiene esa marca y de los canales con los que cuenta para poder llegar a esos clientes de la marca, todo eso gatilla que exista un menor costo de adquisición de clientes. Me explico. Si hoy día yo lanzo una marca nueva en el mercado, tengo que darla a conocer. Hay una serie de inversiones que tengo que realizar para dar a conocer esa marca y dar a conocer mi producto. Con lo cual, si yo quiero adquirir clientes, tengo que empezar una inversión bastante grande en poder ir a captar un nuevo cliente. Ese es el costo de adquisición, ¿ya? En muchos casos, el costo de adquisición para las compañías móviles ha sido muy alto. O sea, traerse un nuevo cliente es un costo muy relevante. Pero la diferencia descansa en el caso de la telefonía móvil de marca propia, que ese costo de adquisición disminuye muchísimo, porque la marca ya es conocida, los clientes ya los tiene y los medios para los cuales voy a utilizar para poder llegar a ese cliente también los tiene. Con lo cual mi costo de adquisición disminuye mucho. Si mi costo de adquisición disminuye mucho, incide directamente en el tercer bloque que está en esta lámina que habla de menores precios de los servicios de la telefonía móvil. Al haber un menor costo de adquisición, me cuesta menos traer un cliente. Por lo tanto, puedo jugar más con los precios de los planes que voy a ofrecer. Al disminuir los precios de los planes y diseñar planes a la medida, que es lo que está en el segundo bloque, voy a poder potenciar una oferta hacia mis clientes que va a permitir no solo disminuirle los costos de los planes que va a tener, sino también los beneficios que va a tener. Con lo cual, si bien es cierto, hoy día existe una gran cantidad de clientes móviles en el país, la diferenciación que existe entre operadores móviles es bastante limitada.
No existe una gran diferenciación. Y esa diferenciación es la que puede llevar adelante una marca móvil propia o el desarrollo de una marca móvil propia de la mano, en este caso, de una fintech, ¿verdad? Entonces, si yo bajo los costos y diseño planes a la medida, estoy satisfaciendo necesidades del mercado que no necesariamente son aquellas que están dictadas por la población más pudiente, por así decir, del país, sino que definitivamente voy a buscar aquella masa que hoy día no está bancarizada, en el caso de las fintech, que no necesariamente tiene un plan de telefonía móvil de suscripción con cierta cantidad de datos que me permite utilizar los productos, y voy a diseñar planes a la medida. Y en ese sentido, hay un montón de ejemplos en el mercado que podemos mencionar. Y finalmente, está lo que tiene que ver, que yo diría que es como el principal diferenciador, que tiene que ver con el cruce de productos y los beneficios que puedo entregar. Imagínense, por ejemplo, una fintech que tiene una billetera móvil, ¿ya? Que tiene un producto de prepago y una tarjeta de prepago y una tarjeta de crédito dentro de los productos que ellos ofrecen. Supongamos que esa fintech lanza una marca móvil y una marca que ya está posicionada, por lo tanto va a adquirir clientes rápidamente, su costo de adquisición va a ser muy bajo, voy a ofrecer planes a la medida, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo como fintech tarjetas de crédito y tarjetas de prepago, yo perfectamente podría captar a ese cliente diciendo, ¿sabes qué? Toma mi servicio de telefonía móvil, que se llama Fintech Mobile, por ejemplo. Y el plan que te voy a brindar es solamente de datos, porque tú solamente requieres datos. A lo mejor no te interesan los minutos de voz, tampoco a lo mejor te interesan mucho los mensajes de texto, pero sí te interesa tener datos móviles, que es básicamente lo que necesito también para brindarte mi producto financiero. Entonces, si tú contratas mi plan móvil, yo te doy, por ejemplo, y asumes y quieres pagar con la tarjeta prepago que yo te estoy brindando, a lo mejor los primeros 3 meses te lo voy a dar el servicio móvil gratis. O te voy a dar 6 meses gratis. O del consumo que tú hagas de tu tarjeta de crédito con la fintech, yo te voy a regalar gigas en el plan. Entonces, el cruce de productos y los beneficios que puedes hacer no tiene límite. Va a depender de la creatividad que tenga la fintech en ese momento para poder llevar adelante la idea y poder potenciar su negocio. Pero el cruce de productos pasa a ser natural, definitivamente natural. Y bueno, eso nos lleva a hablar de algunos casos de éxito. Y aquí les quiero comentar acerca de este caso de esta empresa que se llama Equitel o Equitel. Es una empresa de Kenia, en África. Equitel nace de la mano de un banco en África que se llama Equity Bank, que es un banco que tiene digamos una orientación muy social dentro de África. La idea fue poder, siendo un país como es Kenia, digamos, con recursos limitados, evidentemente el acceso a productos financieros y los productos de telefonía eran productos bastante inalcanzables para la población en ese país. Entonces, lo que hizo el banco fue desarrollar esta línea de negocios móvil que permitió combinar lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mundo bancario en términos de los productos que ellos estaban ofreciendo, que tienen que ver con temas de pagos electrónicos principalmente, con el mundo móvil para poder acceder a una serie de servicios. Y entre esa serie de servicios, por ejemplo, está lo que ellos denominan ¿cómo se llama? El Easy Loans, que son básicamente créditos de consumo que el cliente puede en este caso adquirir o, digamos, aplicar en línea a través de su línea móvil de Equitel. Y solamente por ser cliente de Equitel durante 6 meses al menos, o tener una cuenta bancaria en Equity Bank, ellos pueden postular y pueden recibir un crédito de consumo de hasta 20 mil dólares aproximadamente, que son como 3 millones de chelines kenianos, ¿okay? Y es un tema que está en línea. Ahora, la validación crediticia evidentemente va interactuando directamente con el usuario móvil, ¿verdad? Y ahí la plataforma, lo que ellos garantizan en cierta forma en la unión de estos dos mundos es tener una plataforma con la seguridad requerida para que ese tipo de transacciones se pueda realizar sin ninguna problemática. Pero lo importante es que este crédito de consumo al cual pueden postular los usuarios es un crédito de consumo que está pensado para un sector de la población que no tiene los medios para acceder a créditos tradicionales. Entonces, de la mano de esta iniciativa del banco de poder posicionarse a nivel social, está también la posibilidad de poder incorporar también la línea móvil con la cual se puedan conectar con sus usuarios, de tal manera poder llevar adelante este tipo de iniciativas que apuntan a no solamente democratizar los servicios digitales, sino que también poder a que la población tenga la posibilidad de acceder a productos financieros particularmente que antes no tenían ninguna posibilidad de hacerlo. Por otro lado, lo que facilita también Equitel, por ejemplo, es el retiro de dinero desde cajeros automáticos sin el uso de una tarjeta, sino que simplemente por una línea móvil. Y eso también habla de una combinación o de una interacción entre el mundo financiero y el mundo de telecomunicaciones. Y por otro lado, también tienen medios de pago, donde los comercios que se asocian a los programas que Equitel y Equity Bank tienen,
pueden perfectamente interactuar sin tener que pagar comisiones, por ejemplo, por esas transacciones, ¿verdad? De tal manera que esos comercios puedan llevar adelante su negocio sin mayores problemáticas y sin mayores obstáculos. Entonces, la idea de Equitel y de Equity Bank es efectivamente poder combinar estos dos mundos, que los productos financieros lleguen a todas las personas, que los productos móviles lleguen a todas las personas, y finalmente todo funcione mejor y la calidad de vida también sea mejor para ellos, sobre todo en un país como, o en un continente como África en este caso. Por otro lado, también existen algunos casos de éxito que quizás no están necesariamente asociados a una fintech como tal, pero sí son casos de éxito donde el cliente, en este caso, ha desarrollado una marca móvil donde también tiene servicios fintech incorporados. Si bien no es una fintech per se, porque en el caso de Tesco Mobile, Tesco es la tercera cadena de supermercados más grande del mundo. Tiene operaciones en 18 países en Europa aproximadamente. Tiene alrededor o más de 500.000 colaboradores, o sea, es gigante. Y ellos desarrollaron esta marca móvil pensando en desarrollar primero su programa de fidelización, que se llama Clubcard. ¿Qué pasa con Clubcard? Cuando tú vas a un Tesco en Reino Unido o en Londres, por ejemplo, los precios de los productos es uno para el público en general y es otro para la gente que tiene Clubcard. La gente que tiene Clubcard generalmente accede a un descuento inmediato. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a generar un negocio financiero también, porque de hecho Tesco también tiene tarjetas de crédito y de prepago, ¿ya? Y eso tienen es un negocio aparte. Pero desarrollaron una marca móvil para poder potenciar todo, tanto el negocio financiero como el negocio de retail. Por lo tanto, cuando tú consumes una cierta cantidad de productos en el supermercado mensual, sobre un umbral que ellos definan en términos de ingreso económico, vas a recibir una cierta cantidad de gigas en tu plan móvil. Viceversa, si en el plan móvil tú decides contratar, por ejemplo, el pago del plan suscrito a la tarjeta de crédito o a la tarjeta prepago y aplicar pagos invisibles, como nos presentaba Fintech Chile hace un par de Fintech Chile atrás, ¿verdad? Donde tengamos esta percepción de que el cliente paga, pero no tiene la percepción de que efectivamente está pagando. Esa sensación de pago invisible se puede dar naturalmente en una combinación entre este negocio móvil que tiene Tesco y su área de retail y su área financiera, ¿ya? Para el caso de Byte, que es el que está a la derecha, es otro ejemplo y es un muy buen ejemplo de cómo interactúan estos dos mundos. Porque Byte es la marca móvil de Walmart en México. ¿Se acuerdan de la gráfica que les mostré al principio? Donde decíamos que en México desde el 2020 al 2022 se disparaba la gráfica donde el porcentaje de mercado de los operadores móviles virtuales subía de 2 al 6%. Bueno, el responsable de ese crecimiento es Byte. Byte hoy día tiene 6 millones de suscriptores. 6 millones de suscriptores. ¿Saben quién tiene 6 millones de suscriptores en Chile? Movistar. Movistar tiene casi 6 millones de suscriptores, de acuerdo al último reporte de... Perdón, es WOM. Movistar está un poquito más arriba de 6 millones, WOM tiene 5,6 millones, pero a junio de este año, esos eran los porcentajes y esa era la cantidad de clientes que tenían. Byte, y todo esto, bueno, WOM lleva laborando en Chile cerca de 10 años, y en 10 años han llegado a esa cantidad de suscriptores. Byte llegó a 6 millones de suscriptores en 2 años de operación, o quizá en un año y medio incluso. ¿Por qué? Porque tiene los tres aspectos que nosotros mencionábamos al principio. Tiene la marca, que es de Walmart, o sea, ¿quién no conoce Walmart? Tiene los clientes, que son los clientes de Walmart, de todas las áreas de negocio que maneja Walmart, y tiene los canales a través de los cuales llegan esos clientes, que básicamente son las góndolas, los supermercados y las distintas marcas que ellos manejan. Por lo tanto, el desarrollo de ese negocio fue muy simple. O sea, básicamente le dieron el palo al gato, porque desarrollaron un negocio móvil a partir de algo que ellos ya tenían claramente identificado. Obviamente de la mano de modelos que permitan hacer esto sin una gran inversión. Si Walmart hubiera tenido que invertir 3 millones de dólares o 5 millones de dólares en poner una red, en desarrollar una infraestructura de red como la que tienen desarrollado hoy día los operadores móviles tradicionales, créanme que ese negocio no iba a llegar a ninguna parte. Sobre todo en México, que es un país donde la competencia y el mercado está dominado por Telcel o América Móvil, ¿verdad? Que tiene el mayor porcentaje de mercado, pero definitivamente la rompieron y hoy día, como les decía, tienen ya cerca de 6 millones de suscriptores. Y el último caso que les quiero mencionar, y aquí no sé cómo vamos con el tiempo, Sara, vamos bien, ¿verdad? Llevamos 35 minutos. Con esto ya termino. El último caso es el de Alo Social. Alo Social es un operador móvil virtual de Brasil que fue creado para dar servicio en las favelas de Brasil. O sea, el sentido social que tiene Alo, yo diría que supera a cualquiera de los que estamos mencionando en este momento, porque sus clientes son aquellos clientes que hoy día no tenían acceso a nada, ni a productos financieros, ni a productos móviles.
Y el Estado, en cierta forma, ayudó a desarrollar esta idea de poder tener un operador móvil virtual, porque evidentemente no se podía instalar una infraestructura por los costes que eso significa, de poder desarrollar un negocio o desarrollar una oferta que le permitiera a la gente que vive en las favelas de tener acceso a este tipo de servicios que son digitales. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que estamos conversando ahora, que tiene que ver con temas de disminuir costos de adquisición, de desarrollo de marca, de hacer cruces de beneficio y producto, apunta a que los clientes hoy día tengan una mejor experiencia, que tengan acceso a más y mejor información, a más y mejores servicios, a más y mejores productos, y eso de la mano de tecnología que hoy día funciona y que funciona bien. Y bueno, en ese sentido, como les decía, nosotros vemos, en nuestra opinión, y aquí puede haber opiniones muy distintas, digamos, pero en nuestra opinión, la sinergia que hoy día puede existir entre el mundo fintech y el mundo. O sea, no, yo no veo ninguna duda en ese aspecto. Y bastaría con que las fintech hoy día dijeran, bueno, ¿sabes qué? Nosotros nacimos como algo disruptivo, somos innovadores por esencia, esto es disruptivo. Hablar de lanzar una marca móvil es algo impensado, o era algo impensado hace algunos años atrás, y hoy día es posible. Y es posible porque existe una sinergia natural, un impulso natural entre ambos mundos, que en el caso de Chile, particularmente en el caso de Chile, yo pienso que se puede desarrollar muy fácilmente. Así es que eso era lo que tenía para comentarles hoy día. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer ahora, la podemos recibir después offline. Espero que les haya parecido algo interesante. A nosotros nos apasiona este tema, a mí en particular me vuelve un poquito loco este tema, porque no solo por una responsabilidad que tengo en la compañía, sino que por un tema también de responsabilidad, o sea, de efectivamente de ver que en el mercado hay muchas cosas por hacer que pueden beneficiar a las personas. Las fintechs son el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Y vemos que efectivamente se pueden hacer cosas muy entretenidas. O sea, de tener un influencer que tenga una marca móvil, o no sé, una revista que decida hacerlo, o una empresa de retail, o cualquiera sea el segmento que ustedes quieran desarrollar, una comunidad religiosa, por ejemplo, también podría hacerlo. Efectivamente abre muchas, muchas puertas. Y creo que ahí siempre los principales beneficiados van a ser los consumidores. Y en ese sentido, yo creo que se están haciendo las cosas bien en Chile. Así que les agradezco de antemano el espacio que nos brindaron y bueno, cualquier pregunta, consulta, por favor, siéntanse libres de preguntar. Excelente, Rodrigo, de verdad, muy interesante tu presentación. La verdad es que es un tema súper extenso y que se nota que tiene como demasiado potencial y que se pueden hacer grandes cosas. Así que ahí, bueno, yo por mi lado te quiero preguntar si es que ustedes como Plintron han explorado alguna colaboración o alguna, no sé, alianza estratégica con alguna fintech para, no sé, trabajar en conjunto, ofrecer servicios en conjunto. Mira, la razón por la cual nos unimos a Fintech Chile fue precisamente para poder tener ese espacio, ¿verdad? Hasta el momento no hemos conseguido todavía abocarnos a eso. Estamos hoy día, como te contaba antes de la reunión, recién a fines de agosto, principios de septiembre, recibimos la aprobación de Subtel para poder proporcionar servicios móviles en Chile. Y en los últimos meses hemos estado abocados a desarrollar la oferta comercial, que ya la tenemos ya bien, bien madura. Pero sí, nos encantaría tener este espacio de poder sentarnos con las fintech. Con algunas ya hemos conversado, hemos tenido reuniones a través de ustedes con algunas de ellas. Ha habido interés, puede que a lo mejor no sea el momento exacto o oportuno como para partir, pero ha habido interés y claro, a nosotros nos interesaría poder sentarnos con todos y empezar a desarrollar ideas, porque finalmente, si te fijas, la puerta que te abren los operadores móviles virtuales es el poder desarrollar la idea que se te ocurra. A diferencia de un operador móvil tradicional que está orientado a la masividad, donde los planes que tenían definido están apuntados a la mayor cantidad de personas, los operadores móviles virtuales y los operadores móviles de marca propia apuntan a un segmento mucho más pequeño, donde las necesidades son distintas, pero lo que te permite el modelo es poder desarrollar los planes que quieras y las ideas que quieras. Hay casos emblemáticos, como por ejemplo de un actor de cine en Estados Unidos que se llama Ryan Reynolds, que es el actor de Deadpool. Ryan Reynolds tiene un operador móvil virtual que se llama Mint Mobile. Mint Mobile, en un año y algo de operación, llegó a 2 millones de suscriptores en Estados Unidos. Mira. Y por tanto, el éxito que. Y ¿saben lo que desarrollaron ellos? Desarrollaron solamente planes de datos. Entonces, fueran planes de 30 gigas, 50 gigas, 100 gigas o ilimitado, todos a $15. Los puso planos a $15. Llegaron a tener 2 millones de suscriptores y fue tanto el éxito que tuvo que la red de acceso que él tenía contratada para poder brindar servicio, que era la red de T-Mobile, que es un operador móvil tradicional de Estados Unidos, le compró la operación a Mint Mobile, agárrate, en 1.300 millones de dólares. Ese fue el precedente. Y Ryan Reynolds, más encima, sigue siendo hoy día la cara visible de T-Mobile
en el caso de mi modelo en Estados Unidos. No, eso es Entonces, verdad. ese tipo, y claro, uno dice, claro, pero ¿cómo fue tan exitoso? Claro, porque la marca de él es él mismo. Y la llegada que tiene a nivel de redes sociales y de comunidades es tan grande que el tipo pone un comercial en YouTube y lo ven, no sé, 2 millones de personas en un día. Sebo. Entonces, esa masividad es la que tú puedes aprovechar y por eso pusimos tanto hincapié en el tema de la marca, de la cantidad de clientes y los canales, porque en el caso de un influencer o una estrella de cine como él, eso se cumple perfecto. Ahora, ¿qué tienes que aportar? La diferenciación. ¿Y cuál fue la diferenciación? El democratizar los planes, en el sentido de ser tan, o sea, un solo precio para todos los planes, independientemente de los gigas que tengas. Sí, tal Y cual. No, espectacular. Ahí la estrategia que hizo, la verdad es que es súper, súper, súper innovadora y aparte, o sea, realmente muy buena. Muy, muy buena. aparte que el tipo es súper entretenido, o sea, No, el tipo sí, habla todo dos el palabras rato. y queda ya así como listo, ¿cachai? Entonces, Sí, todo el rato. y Es la eso, media imagen. claro, exactamente, es el aprovechamiento de su imagen. Ahora, ahí ojo, en las redes sociales particularmente hay un tema que es súper relevante que tiene que ver con la percepción del servicio. Entonces, nosotros hemos estado conversando con algunos influencers y una de las preocupaciones que tienen, que en el caso de Ryan Reynolds lo hizo súper bien, es que él se asoció o contrató el acceso a una red que ya tenía una muy buena calidad de servicio, que es la red de T-Mobile en Estados Unidos. ¿Ya? Es una red 5G que está súper madura y todo. ¿Qué pasa con los influencers en particular? El influencer vive de sus seguidores, de sus fans, ¿verdad? Si el día de mañana él promociona una marca o un producto o un servicio y le va mal con eso, o la marca salió, por ejemplo, no sé, promociona una marca de ropa con el nombre de la persona, ¿cachai? Y resulta que la prenda de ropa era defectuosa, el tipo se la puso, ¿cachai? Y se la rompió. El primer comentario que va a haber en las redes sociales es de los haters, ¿ok? Sí. Entonces, ¿te fijas? Entonces, el hater te puede tirar el negocio para arriba o te lo puede destruir en un segundo, con un solo comentario. ¿Te fijas? Entonces, por eso es importante que la calidad de servicio hoy día en Chile sea tal que te permita abordar ese riesgo sin mayor problema. Si hubieras querido lanzar esto hace 20, 15 años atrás, pre pandemia, te hubiera dicho, sabes que no te arriesgues, porque hoy día se te caen las llamadas, ¿cachai? Había congestión, llamadas ya números que no existían, te pasaba un montón de problemas. Eso hoy día sí existe, efectivamente todavía existen algunos problemas, pero la cantidad de problemas asociados a eso que hoy día existen es mucho menor, muchísimo menor. Yo no sé si te ha pasado, pero por lo menos a mí, yo no tengo problemas de internet. A lo más de repente, no sé, vivo en un piso 18, no me entra bien la señal. Ya, puede ser, pero estoy en una zona, en un punto extremo. Pero en general, mis problemas tienen que ver con que me facturaron mal, con que, no sé, me fui de un viaje y no me cobraron bien el roaming, ¿cachai? Pero Claro, no es del temas de servicio como servicio. tal. ¿Te fijas? Entonces, hoy día creo que la industria móvil está en una mucho mejor condición para poder acompañar iniciativas como esta en el mercado. Total. Total. Rodrigo, y ahí también preguntarte un poco, como para meternos de nuevo en Plintron, ¿cómo ves, o sea, cuáles son sus planes a futuro ya? Mira, nuestro plan de futuro, al menos en Chile, es poder desarrollar nuestro mercado acá. Lo que nosotros ofrecemos, como indiqué así muy brevemente en la presentación, es un modelo de telecomunicaciones como servicio, tipo plug and play, donde el cliente contrata un servicio que es recurrente y nosotros desarrollamos los planes y el servicio para ese cliente y operamos también el servicio para el cliente, ¿ya? En algunos casos, los clientes pueden decidir tener una mayor participación en la operación. Pueden querer, por ejemplo, hacerse cargo del customer care, o sea, del customer center. Pueden hacerse cargo, por ejemplo, del soporte del nivel 1 o del nivel 2, dependiendo de lo que ellos quieran hacer. Pero en general, el modelo está pensado para que ellos, si tienen la idea, la puedan materializar. Y en ese sentido, lo que nosotros apostamos es a crecer durante el año 2024 en adquirir los primeros clientes. Ya tenemos firmado un contrato con una compañía, con una marca. Estamos negociando con 4 compañías más en este momento. Y claro, lo que apostamos es a poder tener una masa de clientes tal que nos permita ir mejorando e ir siendo mucho más competitivos todavía. La negociación que nosotros hicimos hoy día con el operador de red, con el operador tradicional de red, nos permite que los precios que nosotros le presentemos a nuestros clientes, a las marcas que quieran desarrollar una marca móvil con nosotros, sean competitivos. O sea, porque siempre nos preguntan, dicen, oye, pero ¿sabes qué? Bon, acá la rompió y los precios están súper bajos, ¿y cómo competimos? Bueno, efectivamente hoy día sí es posible competir. Y por otro lado, también es posible competir porque si tú te fijas en los precios de los planes, y si haces un estudio de todos los operadores móviles que ofrecen planes móviles en Chile, te vas a dar cuenta que existe un piso que ya está como bien definido, que en el caso de pospago,
es del orden de 10 mil pesos, entre 9 mil y 10 mil pesos el plan, de 200 gigas, 150 gigas, etc. Y en el caso del prepago, del orden de los 5 mil, 6 mil pesos. Eso más o menos está bien definido. Y eso ya lleva un buen tiempo. Si te fijas, la competencia hoy día de los operadores ya no es por precio, es por capacidad. O sea, no te bajan el precio del plan, pero tienes más gigas. ¿Te fijas? Y a cada rato te llegan promociones, mire, no, de ahora en adelante vas a tener 500 gigas, ahora vas a tener 400 gigas. Pero el precio que sigues pagando es el mismo. Ya llegaste a un punto. Entonces, hoy día con la negociación como mayorista que nosotros hicimos, tenemos la posibilidad de que los planes que ofrezcan las marcas que quieran trabajar con nosotros sean planes competitivos. Y si a eso le incorporan los beneficios que hablábamos recién, de que el pago del plan sea contra una billetera electrónica de las fintech, por ejemplo, le agregas valor a la oferta. Total. ¿Te fijas? Sí. Y aparte es súper innovador eso. Sí, pues, yo sé que es innovador y sé también que es súper disruptivo, pero fíjate que hablando de disrupción y hablando de innovación, cuando uno piensa en un cambio, y esto en todo ámbito, en la vida también, cuando tú piensas a pensar en un cambio, ya sea que quieras, por ejemplo, hacer una remodelación en tu casa o quieras hacer un cambio de rol, uno empieza como a asustarse, ¿cierto? Como que te asusta el cambio. Pero después te pensás que en realidad lo que te asusta no es el cambio, sino que es el proceso para llegar a ese cambio. O sea, ¿qué Claro. tengo que hacer yo para poder transformarme, no sé, en director de una empresa? ¿O qué voy a tener que invertir y dónde voy a comprar para poder remodelar mi casa? Ese proceso es el que genera problemas o el que genera preocupación. El cambio sí, no es tanto. En el caso de la telefonía y en el caso de lo que estamos planteando hoy día, es exactamente lo mismo. La disrupción y la innovación pasa por un tema no de definir qué es lo que quiero hacer, sino que cómo llego hasta allá. ¿Te fijas? Entonces, el punto es, todos queremos llegar a Disneylandia, pero nadie nos gusta pegarnos el pique a Estados Unidos 10 horas de vuelo, ¿cachai? Pero sí queremos llegar. Entonces, ese camino es el que, en cierta forma, el que nosotros queremos facilitarle a las compañías que quieran tomar esta decisión. Ese camino ya nosotros lo tenemos recorrido. Como les decía en la presentación, ya tenemos más de 140 operadores móviles virtuales trabajando con nuestra plataforma. Entonces, ya sabemos cuáles son las problemáticas que hay que enfrentar. Irving Arnal, que es nuestro director de tecnología, que está en el backstage, él viene de trabajar en compañías móviles. Yo también en algún minuto trabajé en compañías móviles. Entonces, tenemos súper clara la película. Solo falta sentarse a idear, hacer una lluvia de ideas y lanzarse. Porque hoy día la inversión que hay que hacer, no estamos hablando de millones de dólares. Todo lo contrario, es una inversión mucho más baja. No, buenísimo. Mira, por mi lado, la verdad es que súper entretenido todo, me quedó todo clarísimo. De hecho, de repente te estaba escuchando y decía como ya se me ocurrían como preguntas y las respondías tú automáticamente. Entonces, la verdad es que todo demasiado claro. Estuvo muy entretenido, así que muchas gracias por darnos este espacio, obviamente, por la presentación. De verdad que me gustó muchísimo, lo pasé muy bien. Así que nada, agradecerte por eso, por tu tiempo. Y la idea es que nos veamos súper pronto. Sí, de Y todas maneras. obviamente también esperarnos para un próximo FinTech Chile webinar con toda la comunidad y el ecosistema FinTech. No, perfecto. Oye, Sara, bueno, yo aprovecho nuevamente de darle las gracias al equipo de Fintech Chile. La verdad se pasaron, han sido súper apoyadores en todas las cosas que queremos hacer. A nosotros nos costó harto entrar a Fintech Chile por un tema de proceso interno, que trabajar en una empresa de India no es algo así trivial, digamos, pero lo logramos. La verdad es que ha sido súper satisfactorio, sobre todo por la cantidad de personas que hemos conocido. El personal de Fintech Chile realmente son muy buena onda. La verdad que ha sido súper grato trabajar con ustedes. Y esperamos poder seguir siendo miembros de la asociación durante mucho tiempo más. Y como decías tú, tener la oportunidad de sentarnos en algún minuto con alguna de las compañías que conforman la asociación y poder trabajar con ellos en desarrollar ideas. Nosotros estamos acá para poder apoyar eso. La parte de tecnología ya está súper madura. Lo que toca ahora es poder sentarse a definir qué queremos hacer y cómo podemos hacerlo. Sí, total. Bueno, ahí tú sabes, cuentas con nosotros para lo que necesiten. Todo lo que se les ocurra, tóquenos la puerta para ver qué podemos hacer en conjunto. Obviamente, la idea es entregarles una red de apoyo, que puedan generar negocio entre ustedes también y que todo el ecosistema los conozca. Así que, bueno, nuevamente agradecerte también por tu tiempo y por la presentación, que de verdad que estuvo muy buena y me gustó muchísimo. Qué bueno, me alegro. Me alegro Buenísimo. mucho. Y bueno, aprovecho, como ya estamos a fin de año, también mandar un mensaje a todos de disfruten mucho las fiestas del fin de año y que tengan un muy buen cierre de año. No ha sido un año fácil, ha sido un año bien intenso. Más encima el calor no nos acompaña mucho en estos días, que ha sido demasiado. Pero No, bueno, terrible. ahí vamos a terminar el año de la mejor forma posible. Así que muchas felicidades para todos. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Gracias Nos por todo. vemos. Que estés muy bien. Un abrazo Igualmente. a todos. Chao, chao.
Gracias.